Muy buenos días, me confirman que se escucha y que se ve la pantalla. Sí, se escucha y también te vemos. Esto. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Jonathan Rendón Zapata, soy residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. Y este tema de microbioma y endometrio, un tema que surgió como una discusión en una de las rotaciones y quisimos darle un poquito más de importancia y explotarlo un poquito. Y mis asesores para esta charla fueron el doctor Jorge Aristizábal y la doctora Luisa Fernanda Muñoz, ambos docentes del departamento. Ginecólogos y obstetras encargados pues, entonces de la cátedra de ginecología endocrinológica. Entonces, vamos a arrancar con una introducción breve acerca de cómo todo este tema que realmente va tomando importancia, pues ya miramos que en la última década este tema ha venido tomando mucha, mucha importancia y se han venido como escribiendo bastantes artículos acerca de del microbioma del tracto genitourinario, pues que es lo que nos compete a nosotros. Pero todo esto nace pues desde el 2008 más o menos que arranca Human Microbiome Project del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La idea que tuvieron en este momento fue caracterizar el microbioma de nariz, cavidad oral, piel, tracto gastrointestinal y tracto genital, con el fin de entender la interacción de la fisiología, pues de la microbiota y la fisiología normal. En el mismo año también el Metagenomics pues el MetaHit de Europa también inició como el mismo plan, se estableció para conocer la asociación entre los genes y los microorganismos del tracto gastrointestinal, el proceso de salud y enfermedad. Y estos dos fueron como los puntos de partida para que empezáramos a conocer lo que vamos a ver más adelante de la secuenciación para los estudios que teníamos que ya eran independientes de los cultivos. Porque es importante esto y es pues que se estima que la cantidad de microorganismos con los que convivimos o que coexisten en el cuerpo humano es la misma que el número de células que tenemos en el cuerpo. Quiere decir que finalmente el material genético bacteriano que tenemos es importante y de eso parte la idea de que entonces esas bacterias, ese material genético de las bacterias codifica ciertas cosas, ciertas hormonas o incluso pues intervienen en ciertos procesos fisiológicos normales que van a tener como alguna importancia o alguna respuesta en nosotros. El tracto genital femenino en particular alberga el 9% de la población bacteriana del cuerpo, lo cual no es despreciable teniendo en cuenta que es un espacio mucho más pequeño. Vamos a tener estas definiciones que son como con las que vamos a estar utilizando durante toda la charla. El microbioma es el contenido genético de los microorganismos y las condiciones ambientales que los rodean, ayudando a las funciones metabólicas e inmunes. Esto pues como para resumirlo es la interacción entre la fisiología y el material genético bacteriano. La microbiota son los microorganismos que colonizan todo el cuerpo. Dentro de esto no solamente están las bacterias, sino que también tenemos hongos, virus y protozoos con los que convivimos. Y el estroboloma, que es muy particularmente el metabolismo del estrógeno por el microbioma, sobre todo microbioma intestinal, es el que nos va como a ayudar en esta parte del metabolismo del estrógeno. Entonces, la mayor parte del conocimiento del microbioma genital que teníamos o que tenemos ya es utilizando métodos independientes de cultivos. Quiere decir que no utilizamos cultivos para hacer estos estudios, teniendo en cuenta que esos medios de cultivo tienen varias desventajas. Y es que no todas las especies bacterianas crecen en un medio de cultivo. O sea, son muy específicas ciertas condiciones para que crezcan esas bacterias. Por tanto, el medio de crecimiento no es el mismo para todas. Y apenas el 1% de las bacterias sobreviven en una muestra de agar. Entonces, esto hace que hayamos tenido que avanzar un cambio de técnicas de microscopía, pues en la que solamente podíamos definir el fenotipo, la morfología y ciertas tensiones, a una secuenciación taxonómica del gen 16R, del RNA, o algunas secuencias particulares de identificación bacteriana, realizando la extracción, amplificación y secuenciación pues por reacción en cadena de polimerasa. Entonces, lo que hablamos de la secuenciación es que hay una región de interés en el microbioma, es un gen específico conservado ampliamente durante la evolución en todas las bacterias, que es el gen rRNA16S.
Este gen es de 1.500 pares de bases aproximadamente y contiene 9 regiones hipervariables que codifican para un componente de la subunidad 30S del ribosoma procariota. Quiere decir que este solo gen, que es una parte de ese material genético circular de la bacteria, codifica casi que todas los materiales genéticos de las bacterias, por tanto es como una... uno puede identificar este gen 16R en casi todos los géneros de las bacterias, por tanto es la zona que, a pesar de que puede tener estas zonas, estas 9 regiones hipervariables, la zona 16S siempre se mantiene. Entonces, es lo que ha permitido identificar ciertas bacterias que en un medio de cultivo hubiera sido imposible y que ya tenemos la forma de tener ese material genético por amplificación. El microbioma vaginal, vamos a hablar pues del microbioma vaginal, que tiene importancia, lo que les decía, tiene el 9% del material genético bacteriano dentro del cuerpo, ¿cierto? Y la superficie vaginal es de apenas 87 centímetros cuadrados. Esta fisiología entonces inicia desde la niñez. Durante la niñez el pH vaginal es neutro, predominan E. coli y ciertos anaerobios, pero el estímulo estrogénico hacia la pubertad estimula que el epitelio produzca el glucógeno y eso va a llevar a que haya una dominancia de lactobacilos durante los años reproductivos. Esto se ve pues que es durante estos años reproductivos, teniendo en cuenta que hacia la menopausia ya cambia la flora, como le llamábamos, el microbioma genital o vaginal, al deprivarse pues de los estrógenos. Los lactobacilos tienen varias funciones descritas, no solamente pues regular el pH vaginal, sino que también producen bacteriocinas, producen algunas sustancias como peróxidos que inhiben el crecimiento bacteriano. Además de eso, hacen películas que evitan la adhesión de otras bacterias a los receptores epiteliales. Y, por ejemplo, en particular, en cultivo se ha visto que el lactobacillus puede inhibir que la cándida genere hifas y que tenga sitios de adhesión a los receptores. Entonces, pues es importante que no solamente es como que mantener el pH vaginal, sino que hay unas cositas bastante importantes. Los lactobacilos, hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que los lactobacilos no crecen in vitro con glucógeno. Se los meten en un medio de cultivo con glucógeno, ellos no van a crecer, necesitan la alfamilasa, y esta alfamilasa está presente en el flujo vaginal epitelial. Entonces, es otra cosa que nos habla de la simbiosis que hay tan puntual entre la biota o entre el microbioma vaginal y el lactobacilos y el cuerpo, pues. Entonces, dentro de ese microbioma vaginal ya se han identificado 5 tipos de estados de comunidad, se llaman CST en inglés, en las vaginas de mujeres sanas, diferenciadas por la especie dominante de lactobacilos y por el valor del pH. Tenemos unos lactobacilos que ya están muy bien descritos, que son el lactobacilos crispatus, gasseri, inerts, jenseni, y estos destacan en los tipos de comunidad 1, 2, 3 y 5 respectivamente. Quiere decir que en el tipo de estado de comunidad tipo 1 es el crispatus el que predomina, el gasseri en el 2, el inerts en el 3, el 5 en el jenseni. Esto es importante porque entonces ahorita que hablemos de, pues vamos a hablar de lactobacilos, pero no vamos a diferenciar muy bien a cuál va, teniendo en cuenta que vamos a encontrar varias cosas, sobre todo con las bacterias adicionales que vamos encontrando. En particular, el tipo de comunidad 4 alberga bacterias anaerobias. De este tipo 4 tenemos dos subgrupos, el tipo A, que es el Anaerococcus, Prebotella, Streptococcus predominando, y el tipo B, que son el Atopogium, Gardnerella, Mobiluncus, y al mismo tiempo tienen pues un detrimento en el crecimiento de lactobacilos. Las comunidades 1, 2, 3 y 5 existen en el 89% de las mujeres blancas, 80% de las asiáticas, 61.9% de las afroamericanas y 59% de las hispanas. Las tipo 4, que se consideran son estados disbióticos, predominan en mujeres afroamericanas e hispanas sanas hasta en un 40%, pero este pues es el estado disbiótico más común. El microbioma cervical, vamos ascendiendo, ya pasamos de vagina a cervix. El microbioma cervical, el moco cervical en las mujeres sanas, predomina el lactobacillus, el crispatus y el inerts en el 97% de los casos. Y la proporción de lactobacillus es de un 75% de ellos y 25% de otros gérmenes. Dentro de estos vamos a encontrar incluso pseudomonas. Esto pues es muy difícil de
Pues a veces uno como que lo lee y como que no cree, pues uno cómo va a estar conviviendo con Pseudomonas tranquilamente, y es que precisamente estas formas de secuenciación del gen 16R, del RNA, es el que ha permitido identificar estos subgrupos, pues, de bacterias. Otro grupo de autores evaluó muestras cervicales que contenían Acinetobacter dominando en un 49%, seguido de Pseudomonas y Lactobacillus. Y la disbiosis por diversidad bacteriana cervical pudiera tener relación con la infección por BPH y la evolución a la condición precancerosa. Quiere decir que este Lactobacillus que predomina y que hace las películas que evitan la adhesión de ciertos patógenos también tendrá algo que ver con que haya el ciclo vital de la enfermedad, pues, del BPH, que migre, pues, o que pase a una lesión precancerosa. En cuanto a las trompas y los ovarios, albergan una variedad de bacterias que crecen en condiciones alcalinas, en contraste con la acidez que encontramos mucho más abajo en el tracto genitourinario. Predominan el Lactobacillus inner, Saccharomyces, Corynebacterium, Fusobacterium, Prevotella, Staphylococcus, y estos se han encontrado que predominan más en la trompa izquierda, mientras que los Staphylococcus predominan más en la trompa derecha. Es algo poco raro, pues no hay como una explicación clara de por qué pueden predominar unos en una trompa y otros en otra. Y otra cosa particular es que hay más enterococos en la ampolla que en el istmo, no solamente enterococos, sino también Proponibacterium agnes. En las mujeres asintomáticas, las trompas contienen comunidades de microorganismos que usualmente se ven afectados por las hormonas y los antibióticos. Esto es de importancia porque muchos de los estudios que se han hecho, que han sido, pues, en las muestras de patología que hacen en las histerectomías, esta microbiota de trompas y ovarios se puede ver alterada solamente con la dosis de la cefazolina que se usa, pues, profiláctica en las cirugías. Entonces ya se han identificado estos gérmenes no solamente por la secuenciación, algunas se han cultivado y es precisamente pues, es muy difícil que uno vea que estas bacterias estén, pues, que sea contaminación inferior. Ya vamos a ver que es como un problema que tenemos con todas estos estudios, y es que consideran que hay contaminación desde cérvix y desde vagina al ingresar al endometrio y al ingresar a los ostium de las trompas. Pero en este caso, estas bacterias se han identificado solamente en las muestras, perdón, de patología, ya cuando se hace la extracción del órgano y se hace la evaluación posterior del cultivo. Respecto al cáncer de ovario, algunos autores han identificado que hay un microbioma en el que predomina la proteobacteria, las proteobacterias, perdón, en 52%, los firmicutes en un 21%. Y llama la atención es que estas bacterias predominan o únicamente están presentes como en este orden en el cáncer de ovario. Entonces es posible que haya un cambio en la composición microbiana de la trompa y el ovario que esté implicada en la iniciación de la progresión del cáncer, incluyendo, pues, la respuesta local en las la respuesta inmune local en las trompas. Entonces hay una evidencia del rol de la microbiota en la metástasis y en la enfermedad maligna, y es posible, porque ya hay como algunos estudios adelantados en tener biomarcadores de origen bacteriano que nos ayuden, pues, como a hacer la prevención del cáncer de ovario, que ha sido, pues, como lo que más nos ha afectado en la parte de ginecología oncológica. Es que no hay como forma de prevenir o forma de hacer un tamizaje para el cáncer de ovario. Entonces, como que ya hay algunos estudios que prometen un poco con esto de los estudios de los biomarcadores de origen bacteriano. Contra el microbioma endometrial, por definición, el cuerpo tiene que tener ciertas condiciones para cumplir la homeostasis bacteriana con el cuerpo y la colonización simbiótica. O sea, para que no hablemos de algo patológico, sino una relación simbiótica en la que se benefician tanto el ser humano como el grupo de bacterias. Una de las condiciones que se tienen que cumplir es que haya limitación de la exposición a las bacterias residentes al sistema inmune, es decir, que no haya un contacto directo de las bacterias con el sistema inmune. Esto se logra a través de las uniones estrechas o las tight junctions que aparecen entre las células del epitelio. Debe haber unos mediadores inmunes restringiendo el contacto directo entre el epitelio y los microbios. Estos péptidos antimicrobianos son producidos tanto por el sistema inmune como por las bacterias comensales o las bacterias de la relación simbiótica. Y debe haber una detección rápida y muerte bacteriana rápida al pasar la barrera. Eso quiere decir que hay una capa linfocitaria activa dentro de la mucosa, en este caso en el endometrio, durante el ciclo, que está activa en el momento en el que cualquier bacteria, incluso durante la denudación del endometrio, sea neutralizada apenas tiene el contacto.
Esto está extrapolado, es del estudio de Hopper y McPherson, que fue es en la relación del tracto gastrointestinal con la microbiota. Entonces está extrapolado, pero aplica porque son las tres condiciones que se deben cumplir para la homeostasis. Lo que llama la atención con el microbioma endometrial es que el endometrio tiene de 100 a 10.000 veces menos carga bacteriana que el nicho vaginal. Esto es otro de los líos que ha habido con los cultivos. Entonces, dice, bueno, si hay tan poca carga bacteriana que no se puede cultivar, pues realmente sí tiene que ser una zona estéril y lo que crece o lo que se ve que aparece en los estudios de amplificación y de secuenciación son bacterias pues, que están migrando desde la vagina hacia el endometrio. Pero la ventaja que vamos a ver más adelante que tiene, por ejemplo, los estudios de secuenciación sobre los de cultivos es que a pesar de ser cargas bacterianas bajas, pueden tener orientación hacia cuál es el taxa o el origen taxonómico de las bacterias que se pueden encontrar. Ya dentro del microbioma endometrial vamos a tener dos términos, va a ser dominancia y no dominancia. La dominancia hablamos cuando hay la población bacteriana que se encuentra allí es del 90%, pues más del 90% de esa condición, de esa población bacteriana son lactobacilos. Y no dominancia cuando es menor del 90% y se encuentra en un 10% de otras bacterias. Esto tiene importancia sobre todo para los desenlaces reproductivos. Ya ha venido con bastantes estudios que hablan acerca de qué condiciones pueden hacer que haya más partos pretérmino, por ejemplo, en la parte de obstetricia, o que haya menos siembra de los embriones cuando se hace fertilización in vitro, perdón, cuando se hace, bueno, sí, cuando se hace fertilización in vitro y cuando se aplica pues, el embrión al endometrio. Entonces, la proporción de lactobacilos puede variar durante el ciclo. Usualmente es baja durante la menstruación, pero incrementa gradualmente desde la fase folicular, llegando a su pico en la fase lútea. Algunas comunidades bacterianas degradan mucina, forman biopelículas y tienen resistencia antimicrobiana, llevando a la disbiosis. La colonización uterina puede ocurrir por varias partes, o sea, se ha descrito desde intestino, desde cavidad oral, es como la parte que nos explica por qué encontramos en esta zona moraxella, por qué podemos encontrar Fusobacterium, que son bacterias propias de la cavidad oral. Puede haber una colonización hematógena, puede haber una colonización ascendente asociada a los procedimientos como aplicación de dispositivos intrauterinos o incluso con los espermatozoides. La migración de los espermatozoides puede arrastrar bacterias de vagina y cérvix hasta el endometrio. Entonces aquí tenemos una condición de eubiosis, que es la de la izquierda, donde hay una dominancia de lactobacilos. Podemos encontrar que hay una carga bacteriana baja, que usualmente hay un remodelamiento tisular normal, que se considera normal, y un sistema inmune que está estimulado moderadamente. Mientras que en el lado derecho tenemos una disbiosis en la cual hay no dominancia de lactobacilos, aparece más carga bacteriana adicional, hay destrucción del tejido y hay una estimulación inmune importante que es lo que lleva a que haya más inflamación sostenida. Esto para hablar entonces del estroboloma, el estroboloma puede causar un estado hiperestrogénico patológico por el aumento de las bacterias en el tracto gastrointestinal que producen la beta-glucuronidasa. Recuerden entonces que el estrógeno usualmente se conjuga con el glucuronato, pero estas bacterias pueden romper esos enlaces que tienen con el glucuronato y esos estrógenos quedar libres. Ese estrógeno libre puede señalizar sobre endometrio, mama, endometriosis y miomas, y es lo que se ha visto pues, de la importancia del estroboloma, que tiene como una posibilidad de marcar tener efectos sobre los receptores estrogénicos, a pesar de ser, pues de, consideramos que antes estas fracciones de estrógenos ya quedan inactivas una vez pasaban el ciclo hepático, pero al parecer está habiendo pues, con estas bacterias cuando proliferan, sobre todo los firmicutes y los bacterioides, pueden llevar nuevamente de la circulación enterohepática, pueden entrar nuevamente estrógenos que están libres a hacer la señalización. Entonces también se habla acerca de un triángulo de hierro. El triángulo de hierro es la relación que hay entre microbiota, endometrio e inmunidad. Entonces hay que tener en cuenta que las bacterias no solo compiten por nicho con patógenos y protegen el endometrio, sino que además estas bacterias son percibidas por las células inmunes para promover el desarrollo, la maduración y el perfeccionamiento de las células inmunes. Las células epiteliales endometriales expresan un amplio rango de receptores de reconocimiento de patrones que permiten responder y reconocer a los patógenos. Usualmente los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, las natural killer, mastocitos y linfocitos B y T se distribuyen en unos agregados linfoides en la basal del endometrio
Y estas son las que primero harían como la respuesta inmune en caso de que alguna de estas bacterias, como decíamos ahorita en las tres situaciones que tenemos que tener en cuenta para hablar de algo simbiótico, están listas para neutralizar cualquier bacteria que pase el epitelio. El papel importante en la desidualización e implantación en la remodelación vascular del tropoblasto y en la protección contra la infección y permite la inmunotolerancia materno-fetal. Quiere decir que estas bacterias tienen algo que ver con que la respuesta inmune, una vez llega al trofoblasto a hacer la unión, sea regulada y que el cuerpo no responda en contra de ese embrión que se está implantando, que ese trofoblasto, perdón, que se está implantando. Eso quiere decir que hay una importancia grande porque la señalización celular que hay desde las bacterias del microbioma hace que gire o que torne el sistema inmune de una respuesta TH1 a una respuesta TH2, que es la que va a permitir la neutralización de ese sistema inmune para favorecer la implantación. Aquí tenemos un esquema de. A ver, pongo acá el cabecito. Tenemos un esquema en el cual tenemos un epitelio completamente sano. Estas bacterias son las comensales o los lactobacilos. Acá tenemos pues la leyenda de cuáles son los bichitos que estamos viendo en este caso. Estos lactobacilos interactúan con el epitelio del endometrio. Estas células endometriales pueden manifestar los receptores de reconocimiento de patrones. Y estas bacterias que están en convivencia con el epitelio del endometrio pueden producir bactericinas y ciertas sustancias químicas que ayudan a neutralizar las bacterias patógenas. Algunas de las bacterias de los lactobacilos que tenemos pueden estimular a través de los TOL o de los PRR, pueden hacer que las células presentadoras de antígeno produzcan citoquinas que permitan la señalización, y esta señalización es la que va a ayudar a que tengamos una diferenciación a tipo de inmunidad TH1, TH2, TH17 o reguladora, y eso va a mantener el balance de las citoquinas. También esa activación de la célula presentadora de antígenos va a hacer que esta zona del endometrio, perdón, es que es como la capa basal del endometrio, donde están los agregados antimicrobianos, los agregados linfocíticos, predominen los neutrófilos, mastocitos, natural killer, células B y los macrófagos. Estos macrófagos van a ser de importancia ahorita cuando hablemos acerca de la infección por Fusobacterium. Entonces, esta es como la interacción normal en el estado eubiótico. En la disbiosis, en cambio, hay un epitelio que está enfermo. Las bacterias pueden pasar directamente más allá del epitelio hacia el estroma y la reacción inflamatoria que hay es mucho mayor, lo que lleva pues, a que lleva las complicaciones en las que hemos visto. Este estudio en particular habla acerca de ese triángulo y cuando se rompe el triángulo, qué cosas puede pasar, sobre todo pues es hablando del trofoblasto, que no puede tener la invasión adecuada, teniendo en cuenta que ya se encuentra de entrada con un epitelio que está muy enfermo y muy inflamado. Entonces tenemos, este es el triángulo, la microbiota endometrial, la inmunidad y el endometrio. Debe mantenerse un equilibrio. Cuando se mantiene el equilibrio, tenemos una buena función de la barrera de la mucosa. Hay un riesgo disminuido en inflamación, pólipos, hiperplasia, endometriosis y cáncer. Y las funciones uterinas están sostenidas. Hay una tolerancia inmune y hay una función endocrina adecuada del endometrio. En cambio, cuando se rompe ese balance, puede haber una pérdida de la barrera de la mucosa, puede haber riesgo de inflamación sostenida que lleve a pólipos, hiperplasia, endometriosis y cáncer, y unas disfunciones hormonales endometriales que también puede explicarnos sangrados, ya lo vamos a ver más adelante. Cuanto a los pólipos endometriales y miomas, el pólipo se caracteriza, bueno, y también los miomas se caracterizan por un sobrecrecimiento glandular, estromal y vascular asociado a sangrado de infertilidad. La etiología debida a niveles, pues es por niveles elevados de estrógenos y modificaciones de los receptores de estrógenos, y como factor de riesgo se encuentra la inflamación crónica asociada a la endometritis crónica. Pero aún no se sabe si los pólipos cambian la microbiota o es la microbiota la que induce el crecimiento de los pólipos, o sea que no hay como una causalidad todavía probada. Lo que sí se ha visto es que hay algún efecto de los lipopolisacáridos de la E. coli y que estimulan los fibroblastos de los miomas humanos. Entonces, se han tomado fibroblastos de los miomas in vitro, se estimulan con lipopolisacáridos y se ve que hay una actividad, pues una
pues sí, una actividad aumentada, sobre todo de las vías de Toll Like Receptors 4 con el factor transformante, el factor nuclear transformante. Aumenta la transcripción de factor de necrosis, interleuquina 6, interleuquina 12, y eso provoca una respuesta inflamatoria. Lo que hace esto es demostrar que estas bacterias sostienen o llevan un medio inflamatorio y una fibrosis y formación de miomas. Cuando la endometritis crónica es un estado inflamatorio que persiste en el endometrio. Al parecer hay un desequilibrio entre bacterias patógenas y el sistema inmune. Las bacterias principalmente descritas son Enterococcus faecalis, Enterobacterias, Streptococcus, Staphylococcus, Gardnerella y Mycoplasma. La endometritis crónica está implicada en el 12 al 46% de las pacientes infértiles, y esto llama mucho la atención porque a pesar del tratamiento antibiótico, muchas pueden no mejorar porque tienen bacterias de difícil crecimiento, bacterias que pueden ser resistentes, colonización bacteriana por patógenos, y a pesar de usted darle antibiótico, no median la respuesta inflamatoria que hay dentro de ese endometrio. La hiperplasia endometrial, también hay un sobrecrecimiento endometrial asociado a un microambiente hiperestrogénico y una respuesta inflamatoria continua. Se ha visto entonces el aumento del estrógeno libre por la glucuronidasa del estroboloma, que induce la hiperplasia, libera citoquinas inflamatorias como interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Hay que tener en cuenta que el factor de necrosis por sí solo puede promover la hiperplasia del tejido glandular y del estroma. Quiere decir que acá hay algo que nos asocia endometritis crónica con hiperplasia endometrial o la colonización bacteriana de ese endometrio al crecimiento desordenado inducido por el sistema inmune. Respecto al cáncer de endometrio, entonces, tenemos en cuenta que hasta el 15% de los tumores se pueden relacionar con agentes infecciosos. Se han estudiado ciertos metabolitos bacterianos que son carcinogénicos, como el ácido N-butírico y el N-valérico. Esto pues podrá ayudar más adelante de pronto como marcadores bacterianos, de origen bacteriano, sobre todo para diferenciar cuándo puede haber o no un inicio de un proceso de cáncer. La inflamación crónica y la disrupción celular del huésped relacionada con las bacterias puede llevar a un proceso carcinogénico. Esto pues a uno le parece muy raro, porque pues cómo así que las bacterias van a inducir cambios epiteliales que pueden llevar a cáncer, pero recordemos que el BPH y el Helicobacter son gérmenes que tenemos ya muy bien descritos y una asociación de causalidad tanto con el cáncer de cérvix como con el cáncer gástrico. Hay una relación entonces entre estroboloma, cierto, producción de estrógenos, la hiperplasia del endometrio, y el endometrio puede llevar a empezar a tener atipias, y la atipia pues va a ser como el punto inicial para que se dé un proceso neoplásico. Se ha descrito entonces el atopobium y las porfiromonas en el cáncer endometrial, y la respuesta inmune desencadenada se considera el inicio de la enfermedad. Pues en este caso, cuando se identifica las porfiromonas dentro de ese cultivo, dentro de ese endometrio, pudiera ser un biomarcador predictivo del cáncer endometrial, porque se han encontrado pues varios estudios en los que es la porfiromona la que predomina y la que prolifera más en las pacientes que se llevan a cirugía, cirugía oncológica, en la que se preserva pues el útero entero, y ese útero se estudia y se estudia después de la histerectomía, y encuentran que es la porfiromona la que está asociada a los casos de cáncer endometrial. En otros estudios se han encontrado Acinetobacter, Pseudomonas, E. coli, y fueron predominantes en las muestras de endometrio de cáncer. Acá entonces una parte grande que es la endometriosis. La endometriosis, recordemos pues que tenemos tres teorías principales que intentan encontrar la respuesta de por qué se da. Algunos hablan de menstruación retrógrada, otros hablan de metaplasia celómica, otros hablan de remanentes de Müller, pero por 100 años han sido las tres teorías que han estado ahí como dándonos una explicación que no llena como toda la lista de chequeo de qué es lo que pasa en la endometriosis. Y aunque la microbiota endometrial varía poco durante el ciclo menstrual, a diferencia de la vaginal, se ha reportado que hay diferencias en la microbiota en los ciclos de las mujeres con dismenorrea. La infección endometrial puede desencadenar contractilidad uterina, lo que explicaría que haya una siembra retrógrada del tejido endometrial. Y también se ha visto que la administración de progestinas, que es uno de los pilares en el tratamiento de la endometriosis, se asocia al aumento del lactobacillus crispatus dentro del endometrio, indicando que esta terapia favorece el estado eubiótico. Las enterobacterias y el streptococcus se encuentran usualmente aumentados en los grupos de endometriosis respecto a los controles.
y se ha encontrado que hay menor dominancia de lactobacilos y abundantes gram negativos en las lesiones de endometriosis profunda. Entonces, aparece una hipótesis que aparece más o menos en el 2017-2018 por este autor, que es el doctor Khan, la hipótesis de la contaminación bacteriana, en la que la contaminación por E. coli en la sangre menstrual de mujeres con endometriosis es una fuente de endotoxinas constante al líquido peritoneal por el flujo menstrual retrógrado. Eso quiere decir, entonces, en los estudios que había hecho Khan en 2017 y 2018, identificaron que la E. coli era el germen predominante en la sangre menstrual. Y al parecer las bacterias del endometrio se unen a los Toll-like receptors y desencadenan una respuesta inmune en endometriosis que inicia la inflamación pélvica subsecuente. Ya más recientemente, en el 2023, ahorita en junio 14, aparece un estudio grande del doctor Maruoka en uno de los hospitales japoneses en los que identifican en 79 pacientes el crecimiento de Fusobacterium y la relación con la endometriosis ovárica. Ellos encontraron en una cohorte de 79 pacientes, que el 64% de las pacientes con endometriosis se encontró que tenían infección endometrial por Fusobacterium. La inmunohistoquímica reveló que había una señalización del factor transformante beta activado que resultaba en la infección endometrial, que llevaba a la transición de fibroblastos quiescentes a miofibroblastos positivos para transgelina. Esto llevaba a que el endometrio fuera capaz de proliferar, adherirse y migrar in vitro, y ya cuando hicieron los estudios in vivo, inyectaron líquido peritoneal infectado con Fusobacterium en ratones, y vieron cómo se agravaba o cómo empeoraban las lesiones de endometriosis respecto a los controles con otro tipo de bacterias. Cuando tomaban las muestras de estos roedores, se encontraban que los miofibroblastos eran positivos para transgelina y que solamente los que eran positivos para transgelina aumentaban el tamaño del número de las lesiones de endometriosis. Lo que llamó también la atención fue que una vez se les dio tratamiento antibiótico con metronidazol y cuando ya estaban formadas las lesiones de endometriosis, la antibióticoterapia disminuía las lesiones, o cuando se iniciaba el antibiótico antes de la inyección de los lipopolisacáridos o del tejido, pues del líquido rico en Fusobacterium, prevenía el establecimiento de la endometriosis. Esto pues llamó bastante la atención, sobre todo porque cuando se comparaba el grupo de la cohorte, el 64% de las mujeres con la endometriosis, el control fue solamente el 7%. Quiere decir que en todo ese grupo de endometriosis solamente el 7% tenían tejido endometrial, pues infección endometrial, perdón, no tenían Fusobacterium, pero tenían endometriosis, mientras que el otro 64% sí la tuvo, y eso pues ya implica que hay una diferencia importante. Esta es la explicación que ellos tienen. Ellos hablan acerca de cómo el Fusobacterium, acá las vemos en amarillito, hacen una señalización sobre el estroma, ¿cierto? Sobre los fibroblastos. Estos fibroblastos secretan citoquinas que hacen que lleguen los macrófagos. Estos macrófagos, por acción de la transgelina y de factor transformante beta, migran hacia una forma M2. Recuerden que la forma M2 no son macrófagos que hacen fagocitosis, sino que son macrófagos que lo que hacen es aumentar la proliferación, hacer la señalización o la quimiotaxis para para otras células blancas que van a mantener o van a hacer persistir la inflamación. Y cuando aumentan esta transgelina, aumenta la proliferación, la movilidad y la adhesión. Una vez se forma la lesión, estas lesiones ya se han visto entonces que son ricas en miofibroblastos desorganizados, tejido endometrial y estos macrófagos M2. Lo que se ha visto entonces es que cuando tratamos con antibióticos como metronidazol y disminuyen las lesiones de endometriosis. En cuanto a las técnicas de reproducción asistida, las mujeres con disbiosis tienen 1.4 veces menos probabilidad de embarazarse tras fertilización in vitro comparadas con las mujeres con configuración eubiótica. Y la dominancia de lactobacillus se asocia a mejor implantación y continuidad del embarazo. Hay varias revisiones sistemáticas de la literatura que concluyen que la disbiosis vaginal es un factor de riesgo significativo
para la pérdida del embarazo en las pacientes en terapia de reproducción asistida, y que la disbiosis, una vez se trata con antibiótico, no todas las mujeres mejoran los desenlaces. Esto lo que habla es que hay una señalización inflamatoria que está sostenida, como habíamos dicho ahorita, que hay mayor expresión de IgM, IgA e IgG en las pacientes con endometritis crónica e implantación fallida, y con altos niveles de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, prointerleuquina 1, interleuquina 1 en las pacientes que tienen endometriosis. Entonces, los tratamientos alternativos para recolonización con probióticos han tenido mejores desenlaces que el metronidazol solo, para el tratamiento pues, de vaginosis bacteriana, e incluso ha mejorado los recuentos de lactobacilos en pacientes con implantación fallida previa. Lo que pasa es que estos tratamientos alternativos no están, digamos, tan estudiados o no tienen como la suficiente solidez en los estudios para poder recomendarla de forma global. Y aquí entonces lo que tenemos son los factores que dificultan los análisis del microbioma. Y hay que tener en cuenta entonces que es lo que más critican es que no todos los estudios tienen un protocolo bien definido que permita hacer como la homogeneización de los estudios. Hay alto riesgo de contaminación teniendo en cuenta que las muestras de las que se sabe todo lo que sabemos hasta ahorita, el endometrio, son muestras tomadas con las sondas con las que se implantan los embriones, y las puntas de las sondas son las que se les hacen las evaluaciones de secuenciación. No hay como un estudio homogéneo o que haya como, no hay algo homogéneo, sobre todo en la toma de muestras. En los métodos de secuenciación hay varias marcas y pues obviamente las casas comerciales que lo ofrecen no están integradas unas con otras como para decir que está homogenizado como que es sistemática la forma en la que toman las muestras. Lo mismo con el procesamiento de la muestra, con la biomasa baja, que lo que hablábamos, que entre menos bacterias haya, pues sigue saliendo la secuenciación positiva, pero los cultivos nunca van a salir positivos con cargas bacterianas tan pequeñas. Pueden fallar los análisis de la interpretación, y hay que tener en cuenta que hay factores individuales que para usted poder hacer un estudio que tenga las suficientes solidez, tendría que tener en cuenta todas estas variables para que funcione. Entonces tendríamos que tener en cuenta la edad, el historial clínico, la etnia, pues la raza, los hábitos culturales, los ciclos menstruales, las hormonas, el índice de masa corporal, la actividad física, si tienen partos o no, si tienen embarazos o no, qué hábitos sexuales tienen. Entonces habría que controlar absolutamente todas estas variables para uno poder decir que los estudios pueden estar homogéneos como para tener estudios y respuestas más concluyentes. Finalmente, entonces, este es uno de los estudios más grandes que encontré. Es relativamente reciente y en este entonces lo que se encuentra es cuáles son las bacterias predominantes en la mujer sana, cuáles están asociadas a infertilidad, cuáles a endometriosis, cuáles a endometritis crónica, cuáles a pólipos, cuáles a sangrado menstrual disfuncional. Acá pues llama la atención que en ninguna encontraron clamidia, que es lo que tenemos a veces como para describir ciertas hemorragias uterinas anormales que no tenemos como otra respuesta, pero miren que en este caso no es clamidia, sino que incluso los mismos lactobacilos disfuncionales pueden causar el sangrado irregular. Y en el cáncer endometrial también vemos pues, que hay algo importante, sobre todo pues, llama la atención la cinetobacter, las pseudomonas, las E. coli y también las porfiromonas, que es la que está asociada al cáncer. Finalmente, entonces, tenemos una colonización pues, entre los estudios que uno puede como juntar o la evidencia que tenemos hasta ahora. Sabemos entonces que la vagina está colonizada por lactobacilos, prevotella, garnerella, atopobium, dialister, candidas, ¿cierto? El cérvix por lactobacilos, prevotella, garnerella y veilonella. Y de ahí hacia adentro el endometrio, lactobacilos, prevotella, flavobacterium, bifidobacterium. Muchas personas dicen, pues de los que son como los detractores de todo esto del endometrio que no es estéril, hablan que todas las bacterias que encontramos en el endometrio son por ascenso durante la toma de muestras. Pero eso pues no tiene como sentido teniendo en cuenta que los estudios que se hacen en úteros, que se hacen histerectomías y estudian en patología y se cultivan o se les hacen los estudios de secuenciación, encuentran las mismas bacterias sin haber tenido manipulación cervical ni inyección, pues, entre comillas, de las bacterias hacia el endometrio. En los ovarios vamos a encontrar lactobacilos, actinomices, prevotella y estafilococo, y en las trompas estafilococos, enterococos, lactobacilos, propionibacterium y pseudomonas. Las conclusiones entonces son que el endometrio definitivamente no es estéril y el tracto genital en general no es estéril.
estábamos como con la idea de que solamente la vagina era donde teníamos las bacterias, pero ya sabemos que absolutamente todo el tracto genital está colonizado. No hay un consenso acerca del microbioma fisiológico. Los estudios varían mucho precisamente por lo que les dije ahorita, los factores individuales. O sea, no es lo mismo el estudio que hacen en Europa, con el estudio que hacen en Estados Unidos, con el estudio que hacen en Sudáfrica, teniendo en cuenta pues, las poblaciones que van a estudiar. Y las muestras también tenemos que unificarlas para poder tomar, para poder tener en cuenta que tengamos la fortaleza de decir, listo, es la misma prueba, es la misma forma en la que se toma, está estandarizado para poder tener como la fortaleza de los estudios. La causalidad es muy difícil de probar, pues no es claro cuál es la disbiosis puntual que puede causar cuál patología, pero ya hemos visto que ciertas patologías están descritas asociadas a ciertos grupos bacterianos y esto pues lo que nos lleva es a que podamos integrar más fácil las formas de estudiar o los métodos de secuenciación hacia ciertas bacterias para conocer o para saber si realmente esas son las bacterias que habitan o que colonizan una parte puntual del tracto genital. En cuanto a los probióticos, prebióticos, antibióticos y trasplantes microbiológicos, faltan ensayos clínicos. Hay muchas cosas, hay muchos estudios que se han hecho acerca de los trasplantes fecales. Esto pues suena muy raro, pero pues ya he visto que hay pacientes que pueden mejorar de ciertas patologías con renovar todo el epitelio del tracto gastrointestinal. Entonces, hay ideas de hacerlo también en endometrio, hacer cultivos de lactobacilos, seleccionarlos e implantarlos hacia el endometrio para poder tener una colonización que sea dominante de lactobacilos. Eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias por la asistencia y quedo atento de pronto a preguntas o observaciones. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que ampliemos? No veo, Jonathan, en el chat preguntas, pero primero agradecerte por la preparación pues, de esta revisión que de cierta manera marca un hito en el conocimiento de la ginecología porque para muchos el endometrio era y para algunos todavía es una cavidad estéril, como tú muy bien mencionabas. Eso ha llevado a que en muchos de los campos de la ginecología la investigación en este sentido profundice a punto tal que los especialistas en reproducción consideren el estudio de la microbiota endometrial previo a la transferencia embrionaria y si esto, de esto puede depender la tasa de implantación o no. Entonces creo que es un campo abierto y es importante que conozcamos que a partir de estas descripciones iniciales de patología y cultivos probablemente a futuro conozcamos en mejor medida cómo se comporta la microbiota del tracto genitourinario y su relación con las diferentes patologías. Muchas gracias, profe. Jonathan, el tema estuvo muy bien escogido, como dice Luisa, porque realmente no está en el tapete actualmente con frecuencia. Yo creo que es la primera vez que lo traen. Y es una información que no es vieja, es relativamente reciente y está funcionando, en muchas áreas de medicina, pues como ya comentar. Desde que la reproducción asistida empezó a funcionar, se habla que el cuello de botella de la implantación embrionaria en reproducción asistida es el endometrio. Y siempre se ha hablado de que desconocemos un montón de los fenómenos fisiológicos y fisiopatológicos del endometrio que dificultan la implantación, porque en reproducción asistida se han logrado superar las tasas de fecundación naturales a expensas de la transferencia múltiple que trae tantos problemas, que de hecho está regulada ya en muchos países por la situación con respecto a las complicaciones neonatales, el embarazo múltiple, en fin.
es muy interesante que este aspecto, pues, de la colonización bacteriana del endometrio sea relativamente reciente y pueda explicar muchos de esos fenómenos que no han podido explicarse en términos de implantación, y es un campo gigante, pues, que va a progresar en los próximos años y va a traer ventajas en los resultados, pues, de los tratamientos de reproducción asistida. Otro aspecto que fue el que a mí me llamó la atención y por el cual empezamos de pronto estos días a hablar del microbioma en ginecología, fue ese estudio japonés. Yo no, tal vez fue Luisa la que lo consiguió, yo tuve conocimiento del artículo por la prensa, pero no tenía el artículo, fue Luisa la que lo buscó, y vos también estuviste buscando. Y es muy interesante porque en realidad cuando hablaste de las hipótesis del origen de la endometriosis, hiciste un comentario acerca de la dificultad de encontrar los puntos básicos de origen. En realidad, al día de hoy, más o menos está seguro de que la endometriosis parte de la implantación del endometrio normal. Hay mucha, mucha información muy, muy, muy sólida que sugiere que es un proceso de implantación a partir del endometrio normal. Y lo que haría, como explicaste, por ejemplo, en este caso, las fusobacterias serían facilitar algún tipo de mecanismo en ese proceso de implantación, que es muy complejo. En realidad, ese proceso de implantación incluye desde aumento de la capacidad de adherencia, aumento de la capacidad de invasión. Es lo que hemos hablado tanto, que lo hace parecer a los procesos de invasión en cáncer, porque hay aumento de proliferación, escape a la apoptosis, en fin, angiogénesis. Todos esos mecanismos que facilitan la invasión endometrial son desconocidos y los estudios genéticos muestran que hay genes implicados en diferentes puntos de ese proceso en diferentes poblaciones en el mundo. Ahora, el componente de la microbiota en endometriosis, pues, agrega un punto muy importante en algún aspecto. Y el trabajo japonés es muy interesante por lo que mostraste, que hay un estudio clínico que muestra una relación con la presencia de la bacteria en endometriosis, de manera que abrió otra puerta muy grande en el manejo en el futuro, pues, y seguramente en otros aspectos que esbozaste en este ratico. Yo creo que es muy interesante que hayas hecho esta conferencia y que nos anime a todos a seguir buscando información. Esto, pues, seguramente es una progresión que va a tomar años, pero estar atentos, pues, a estar hablando del tema. Muchas gracias. Es muy bueno. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos por asistir. Estaba viendo, pues, que en el chat no hay como más preguntas ni nada. Si alguien tiene alguna otra pregunta, quedamos pendientes. Bueno, y si no, damos por terminada la charla para que sigamos con nuestras cositas ahora. Muchísimas gracias a todos por venir. Que estén muy bien y feliz día. A ti, Jonathan, por la revisión. Gracias a todos también por su asistencia. Ahí me salió un puntico ahí como una notificación, pero no, si era una...